Y tu tía, chao, aquí no hay que acá sea no hay tía, prima, no, nieta, tú sabes nada. Cómo es la radio. Claro. Tú sabes lo que es radio. El rating es importantísimo. Es importantísimo. Si tú no estás bien en el rating, no te puedes mantener en un horario. De acuerdo. Entonces, eso sucedió, gracias a Dios, que me fue bien, ¿no? Y hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo estás en la radio? Han sido 17 años. 17 años. Sí. Vamos a ver algunas fotos de Gina Parker en la radio, quizás con algunos invitados. Adelante, señor director, mándenos algunas fotos para que Gina nos cuente de qué momento se trata cada uno. A ver. ¡Wow! Dios. Bueno, ¿fotos estoy... de cuándo es? ¿Comienzos? Cuando recién entré a la radio, claro. Cuando recién entré a la radio, con pelo largo, todo así. Eso tiene que decir, ochentero total. Sí, ¿no? 87, 88. 87. Y en este momento, ¿qué música te gustaba? Nosotros hemos pasado por tremendos cambios en Radio Panamericana. Porque la Radio Panamericana cambió mucho, ¿no? Muchísimo. Yo cuando entré, Soda Stereo había ya realizado su gran concierto acá en el Perú con Radio Panamericana. Ajá. Y se fue. Entonces, la música que prevalecía era el rock en español. Bueno, persiana americana todo el día. Persiana, Virus, Abuelos de la Nada. Y comenzaban también a nacer los talentos nacionales. Yes. Comenzamos prácticamente juntos, puedo decir yo, con Gian Marco, lo que era Arena Hash, claro, Hash. Claro, claro. Todas claro. esas agrupaciones nacionales, porque se puso tan fuerte el movimiento de rock nacional, de rock en castellano. Claro. Entonces, tocábamos eso, tocábamos música en inglés, música pop, música rock. Phil Collins, después apareció David Gibson, Madonna, Michael Jackson, una época que hemos tocado el rock más fuerte, claro, claro, como Poison, Guns N' Roses, todo pesado. Eso, sí, y hay otros cambios, ¿no? ¿Y, pues, ¿y por qué entonces decían los músicos, o las bandas, mejor dicho, de los 80, que las radios nacionales no les abrían espacios? ¿Esta crítica es cierta? Mira, en Radio Panamericana... hemos tenido, con este fenómeno que te estoy contando, uh-huh. una gran aceptación de los grupos nacionales. Es más, bueno, yo solo participé en la última Más yeah. de Radio Panamericana. De acuerdo. Que era una cosa tremenda en el Amauta. Bueno, ya has estado con Iván Márquez porque te viste con todo lo que fue la Más, claro. por supuesto. Con Johnny también has estado. Sí, está por acá, claro. Entonces, los grupos nacionales eran los teloneros, yeah. pero su música se comenzó a tocar en un, estoy hablando de un 40-50% en Radio Panamericana. De acuerdo. Y eso te lo va a decir cualquiera de los artistas que tú invites. De acuerdo. ¿Aquí dónde estás? ¿Está bien en tu cabina? En la cabina, sí, en la cabina. ¿Esto de qué año es eso? Ya es un poquito más cercano, ¿no? Sí, bueno, debe ser 90 ya, yeah. 90, ¿no? Cuando ya hacíamos prácticamente el cambio a vía satélite. Claro. Y ya me quedé en Panamericana porque no había voces femeninas más que la de Susana A. en Radio Panamericana. Era una de las primeras voces femeninas, eso te iba a decir también. En ese horario. Ya. Yeah. Susana A era la jockey de Radio Panamericana, que tenía su ranking, todo. Ella me invitaba para que yo comparta con ella micrófonos. Fue realmente un apoyo muy importante claro. para mí. Y me cedió luego su programa. De acuerdo. Pero yo comencé en FM cuando hubo ya la unión vía satélite AM-FM, en una sola señal. Y nosotros no teníamos en Radio Panamericana. Mira. Ah, gané el CIRS, el astro. Ganaste el astro, no te sí, creo. Muy bonito. Mira. Sí, el astro. Pero era muy interesante porque me pusieron un horario de la mañana donde no habían mujeres. ¿Es el de 9 a 12, el horario de Splash? Sí. Claro. No había mujeres yeah. en el dial, pero solamente estaban las de Radio A. De acuerdo. Y poco a poco comenzaron a aparecer chicas en diferentes radios. Digamos, abrirse trocha, digamos, sí. de acuerdo. Sí. ¿Esto de Radio Láser de qué año será? El Radio Láser era el año 90, pues prácticamente, 88, 89. Éramos una radio prácticamente rock. De acuerdo. Así es. Gina, antes de seguir hablando de esta maravilla que es la radio y tu trabajo y la música, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo las alas de tus piernas se cayeron? A los 7 años, o sea, bastante grande. A los 7 años. Sí. ¿Y cómo poliomielitis, fue? ¿Cómo polio. Fue aquello? Yo te diré que, bueno, cuando te da esta enfermedad te sientes muy mal por la fiebre tan alta. Claro. No, no te das cuenta del lapso en que... al menos lo que yo no tengo, a pesar que a los 7 años uno recuerda todo lo que pasa a esa edad, pero en el momento de la enfermedad solo no sé que tenía fiebre, que era año nuevo, que me quería poner mis zapatos nuevos, mi ropa nueva y que molestaba por el malestar que tenía. Tuve que irme a dormir antes de las 12 y de ahí días que no sé qué sucedieron, porque estoy hospitalizada. Claro, también. Claro, claro. Y bueno, mi papá lloraba y yo no entendía por qué. Y yo no podía caminar, ¿no? Uh-huh. ¿Y son las terapias. ¿Y te recuerdas corriendo? ¿Te recuerdas me recuerdo caminando corriendo. Con libertad? Sí, sí, me acuerdo, porque era demasiado palomilla. Uh-huh. Mis hermanas no sabían qué hacer conmigo porque eran mayores que yo. Uh-huh. Y bueno, me escapaba del colegio. Era terrible, era terrible, era terrible. Entonces, debe haber sido un choque tremendo, no sé. O sea, como te digo, no puedo darme cuenta cuál
es ese punto en que hubo el cambio. De acuerdo. ¿No? Supongo que debe haber chocado muchísimo en mí. ¿Y de dónde sacas la fuerza para seguir, para levantarte con tus muletas y darle para adelante? Como te digo, yo soy una persona, he sido una persona muy nerviosa, muy engreída y muy sobreprotegida, pero siempre he tenido mis ángeles en el camino. Y son los que me han llevado a hacer las cosas. En el colegio me obligaban a caminar. Con las muletas, con los aparatos, tenía que caminar. Y hasta que no caminé... O sea, nada de engreimiento. No es un colegio especial Alegría en el Señor, que es, era liderado por la señorita Rosemary Stembler, una mujer extraordinaria. Y bueno, me hicieron caminar. Luego venía a salir del colegio, porque yo no andaba en micro. Sabían amigas que sí andaban en micro, yo no. Yo era hijita de mamá y papá. Entonces manejarme por la vida era bien difícil. Pero me encontraba con personas, como te digo, mis amigas me decían, estudia esto, haz acá, haz allá. Mis hermanas, mis cuñados me ayudaban. Entonces tuve mucho apoyo siempre, ¿no? El comenzar algo siempre fue difícil. El estar dentro ya te da toda la libertad. Te sientes en radio más aún, que estoy detrás de un micrófono y que me siento bien, ¿no? Chayina, es increíble que digas que tenías un ángel, porque hoy día... Cuando hemos consultado con tus amigas para que nos hablaran un poco de ti... ¡Uy, qué miedo! Todas nos decían, ella es un ángel. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes? Nos decían así, ella es como un ángel. Cuando está presente, su presencia es como la de un ángel. ¿Sí? Así lo decían. No sé, ¿qué habrás hecho? Vamos a seguir buscando fotografías y viendo periódicos. Perfecto, me parece bien. Claro que sí, vamos a ir hablando de nuestra Gina... Que por supuesto en esa cabina de radio es la reina. Ustedes saben que nadie la molesta. Ella se mete ahí con sus micrófonos. Ah, sus, sí, nadie. Y nadie más entra, ¿no es cierto? Gina, mira acá. La voz en Panamericana, qué ni lindo, más ni menos. Sí. Y eso que habían voces, Johnny López, Randy Galanda, que había estado un poco antes, y todos los DJs de esa época eran buenos. Sí, bueno, antes de mí también hubieron extraordinarios DJs. Cuando yo también he competido con grandes, y eso es lo que me gusta, la competencia es... No hay más que la competencia. A veces se habla de que no, que el rating, que el rating, que hacía rating. Mentira, para mí el rating es lo más importante quizá. Lo que da la vitalidad a una radio para que uno tenga un porqué. De acuerdo. Hay que competir. La vida es así. Y si compites